El maratón, uno de los desafíos físicos más difíciles para cualquier ser humano, pero a la vez, una de las carreras de larga distancia más populares del planeta, ya que con la disciplina y entrenamiento correctos, cualquier persona puede alcanzar la meta. Cada año en todo el mundo se realizan más de 800 maratones, ya sea en su versión total de 26.2 millas o en la modalidad de media maratón de 13.1 millas. El maratón es una carrera de resistencia, donde tu rival eres tú mismo. Compites contra tu propia capacidad física, pero también con todo lo que pasa por tu mente. Lo difícil no es terminar un maratón. El gran reto es sacar el tiempo y la dedicación para entrenar de manera constante y acumular las herramientas necesarias para completar el trayecto de la carrera con éxito y sin lesiones. Pero ¿cuál es el origen del maratón y por qué se corre la extraña distancia de 26.2 millas? Para responder esta pregunta debemos remontarnos a la antigua Grecia, al año 490 a.C., cuando, según la leyenda, un mensajero de nombre Filípides recorrió a pie y sin parar las 25 millas que dividen a la ciudad de Maratón de la capital Atenas, para llevar la noticia de que el ejército griego frenó a las tropas persas que intentaban invadir la península. Textos de la época, escritos por el filósofo Plutarco, aseguran que cuando Filípides alcanzó la asamblea ateniana y compartió con júbilo los detalles del triunfo militar de los griegos sobre Persia, este colapsó de cansancio y murió. Esta versión de los hechos, sin embargo, no incluye todos los detalles de esta historia. Heródoto, considerado la principal fuente de historia de la guerra greco-persa, también documentó parte del recorrido del legendario mensajero. Según Heródoto, ante la amenaza del ejército persa y días antes del combate en Maratón, Filípides fue enviado desde Atenas hasta Esparta para pedir ayuda militar. Pero los espartacos se encontraban en medio de un festival religioso y se negaron a colaborar en ese momento. La distancia entre Atenas y Esparta es de unas 130 millas y, según Heródoto, Filípides completó el trayecto de ida y vuelta para un total de alrededor 260 millas en un lapso de 4 días. Los textos griegos no precisan cuál fue el siguiente destino de Filípides, aunque expertos especulan que este seguramente viajó de Atenas a Maratón junto a los miles de soldados griegos enviados allí para defender la costa del ejército persa. Lo que sí está claro es que siglos más tarde, en el año 1896, los organizadores de las primeras Olimpiadas modernas quisieron recordar la historia de la batalla de Maratón, instituyendo una carrera a pie de 25 millas de distancia, rindiéndole así tributo a la distancia recorrida por el mensajero Filípides. Ese año, un granjero griego llamado Spiridón Luis fue el primero en completar un maratón olímpico al recorrer la distancia de 40 kilómetros en 2 horas 58 minutos con 50 segundos. Desde entonces, el maratón se convirtió en uno de los eventos más importantes de los Juegos Olímpicos. Pero ¿cómo aumentó la distancia de 25 a 26.2 millas la distancia del maratón moderno? La culpa de esto la tiene el rey Eduardo VII de Inglaterra. En 1908, Londres fue la sede de los Juegos Olímpicos y el monarca, quien era un gran fanático de los deportes, insistió que la carrera del maratón iniciara desde su casa en el castillo de Windsor para que sus hijos también pudieran verla. El problema fue que la distancia hasta el estadio de White City
era de 26.2 millas y al Comité Olímpico no le quedó más remedio que añadirle una milla más a la carrera del maratón para satisfacer así el pedido del rey. Esta distancia, que en kilómetros es de 42.1, fue eventualmente oficializada por la Federación Internacional de Atletas Amateurs. Lo importante es que si te preparas con tiempo, tú también puedes escribir tu historia. Corre un maratón o un medio maratón y para siempre serás una persona diferente.